primero, gracias por venir. La verdad que es una grata sorpresa. Estamos realizando un torneo desde el día miércoles. Es la inauguración oficial del club, que en realidad arrancamos desde noviembre ya con todo lo que es turnos y demás, pero bueno, por un montón de cuestiones, todo lo que era torneo o algún evento particular no lo podíamos hacer por la comodidad de la gente, más que nada. Entonces, como te decía, desde el día miércoles estamos inaugurando con un torneo de dos categorías, sumatoria de 9 y sumatoria de 13. Por ahí para la gente, las categorías van de octava hasta primera y tienen que sumar esos puntos para poder jugar dentro de la categoría. Y están participando 44 parejas en total, que es por lo menos desde que yo juego al pádel, un récord total en la ciudad. Así que bueno, muy contentos. Hay mucha gente de afuera que nos vino a visitar, gente de toda la zona, más toda la gente de la ciudad que está bancando acá el club. Bien. Así que muy contentos. Bien, vemos mucho movimiento, decís récord de jugadores, también mucha gente que viene a pasar un rato también aquí el sábado, mirar los partidos. Es algo que se está generando aquí en San Carlos que está muy bueno. Sí, la verdad que, bueno, charlábamos ahí un poco afuera de cámara, el deporte estaba medio parado en la ciudad hacía algunos años, lamentablemente. Ahora con la llegada de un amigo también en la otra cancha que hay en la ciudad, empezó a crecer bastante. Y bueno, también el boom de la pandemia que terminó generando por ser uno de los primeros deportes que se empezó a habilitar. Hoy tenemos grandes personalidades, Muñeco Gallardo, Tevez, qué sé yo, Barack Obama, mucha gente, Zidane, que está, incluso hasta tienen complejos de pádel en Suecia, en Francia, en un montón de lugares, Zlatan Ibrahimovic. Así que bueno, por todo el mundo se está expandiendo el deporte y aprovechando y tratando de disfrutar y que crezca también como negocio, pero también uno lo disfruta y lo hace por deporte y por gusto, así que contento por eso. Contanos, Nico, cómo fue que surgió Crystal Palace, en qué momento, y también contanos el tema de la infraestructura, porque la vemos y es realmente imponente. Sí, la verdad que no fue algo planeado muy a largo plazo. En su momento uno jugaba al tenis inglés y en las canchas del club argentino, que uno siempre entrenó ahí, institución en la cual se crió, teníamos dos canchas, empezamos a jugar ahí hace un montón, donde las rehicieron desde cero prácticamente, una gran comisión ahí directiva. Y bueno, después se dejó de jugar durante muchos años por un montón de cuestiones. Y bueno, hace unos años personalmente volví a jugar, me volví a enganchar mucho. Hay mucha competición, hay mucho esto del buffet que me comentabas antes, mucho ambiente, hay mucha gente mirando siempre en todos los lugares. Entonces, bueno, estábamos jugando entre 3 y 4 veces por semana y teníamos una sola cancha para toda la ciudad, y de golpe con este boom de la pandemia y el crecimiento del deporte pasamos a casi no tener lugar para jugar, no tener horarios, y bueno, fuimos visitando amigos, que de hecho acá tenemos un amigo de Coronda, más tarde viene otro amigo de San Vicente, todos dueños de cancha, consultando, preguntándole, viendo cómo es todo el tema hoy de la cancha vidriada, todo lo que se está usando hoy, y bueno, de golpe surgió la idea y fuimos para adelante porque creíamos que era una buena oportunidad, y la gente también estaba pidiendo un lugar para jugar porque había mucho más jugadores de las canchas que teníamos. Bien, y te decía por ahí el tema de la estructura imponente, porque no, es la primera vez que veo algo así aquí en San Carlos. Sí, la verdad que bueno, fue raro porque arrancamos desde cero, desde levantar el terreno hasta lo que ves hoy en día. Y bueno, son las primeras canchas de Blindex, tanto en la ciudad como en la zona. Casi en simultáneo con unos amigos de Galvez que abrieron a la par, pero si no acá en La Redonda tenés que viajarte, si no, varios kilómetros para llegar. Así que bueno, arrancamos con las dos canchas, ahora terminamos todo lo que es vestuario con ducha para hombres y mujeres. Y esto, bueno, también está planeado como un salón el día de mañana, así que bueno, ya tenemos techo, tenemos los vestuarios, tenemos las canchas, que es lo más importante, y mientras tanto de a poco, disfrutando, tratando de que el deporte crezca, y bueno, ya lo iremos terminando de a poco, pero estamos muy contentos de lo que tenemos hoy en día y lo que le podemos brindar a la gente. Sobre, Nico, después de este torneo, ¿la gente puede venir a jugar aquí al pádel en turnos normales? Sí, esto está abierto de lunes a lunes, desde el mediodía hasta la medianoche. Así que por medio de WhatsApp o pueden acercarse acá, pedir todo lo que es turno fijo o horádicamente. Y bueno, de acá en más la idea es hacer un torneo prácticamente todos los meses. Así que bueno, por las redes sociales que tenemos siempre vamos comunicando todo lo que es afiches, fechas, categorías y demás. Así que bueno, lo esperamos a todos, tanto en la semana, como me preguntaba, jugar turnos, que también va a haber el buffet y demás en la semana, pero en los torneos también a competir y
y a sumarse a que este lindo deporte siga creciendo. Bien, ubicado sobre Esclavrín Ortiz, que también es un lugar bastante tranquilo de la ciudad. Correcto, sí, la verdad que bien, tenemos lugar para estacionar, la verdad que tenemos un acceso fácil para también la gente de afuera, y un lugar tranquilo donde tratamos de no molestar a nadie, que nadie moleste a los jugadores. Uh-huh. Así que bueno, estamos en Escalabrín Ortiz, entre Lorenzo Novero y 25 de Mayo, cerquita, bien cerquita del centro. Así que bueno, los esperamos a todos y bueno, gracias a ustedes por venir.